tenemos la llegada de un carrusel sur Juárez Bojay con la máquina BNSF 8277 de guía. Aquí la vemos, una S44C4. Se van a detener para alinear el cambio allá en la vía principal para entrar por la vía 203, perdón. Ahí se va bajando lo que es el garrotero para alinear el cambio. Y vemos estas tolvas ya muy típicas de los carruseles. Bien pesadotas, raza, vean nada más cómo vienen los trucks, el resorte bien comprimido. Vemos el rodado número 3 y el rodado número 4. Pues bueno, aquí tenemos la llegada. Trae sus máquinas de potencia distribuida, me parece que las trae al final de tren. Ahorita pues las van a poder ver ya que haga la toma de las remotas. Bueno, pues aquí ya vienen las máquinas de potencia distribuida, un par de BNSFs. Este tren lo dejaron en el escape del corral ya que pues teníamos aquí patio lleno en Tabalaopa y se quedó escapeado por allá. Pero pues ya le dieron la entrada, estaba escapeado desde las 12 y ahorita a las 14 ya tiene la llegada. Pero aquí las vemos, es un par de BNSFs. Máquinas remotas al final del tren. Un tren bastante largo, raza, sí venía algo larguito. Pero aquí viene ya la parte posterior. Es una máquina modelo SD70ACE con el numeral 9020 y una Dash 944CW con el numeral 4686. Ya nada más. Ya nada más, qué chulada de motores. Una chulada de tren. ¡Mi Fili! Patio de las industrias ya va a llegar a rendir. Bueno, raza, pues aquí tenemos a la maquinita 4505 y a la 3199. Van a meter una maquinita aquí para la escuela de máquinas, en la 206, aquí donde está la paleta de uva. Van a meter esta, la 31 me parece, y la 4505 va para el taller. Ahí la vemos, el garrotero haciendo el corte para cortar las máquinas. Esta maquinita, la 4505, ya tuvo su repintada respectiva hace ya varios años y pues le ha durado la pintura
Pues la 3199, una XSD 45 con sus radiadores muy característicos en la parte posterior. Pues bueno, están haciendo el respectivo corte de máquinas para meterlas aquí a la 206. Ahí se hizo el corte. Y pues va retrocediendo la maquinita. Una chulada, puro dinámico. Ahí la vemos. Y aquí pues se detiene para que libre la otra maquinita. Bueno, pues aquí viene. Las resbalaron, pura gravedad. La 3199. Resbaladita viene nomás. Y va a acoplarse. Ahí quedó el enganche. Bueno, pues cambio de planes. Al último no se armó. Ahí van otra vez la 4505. Al parecer la que se van a llevar son las otras dos máquinas. Un cambio de planes ahí. Aquí las vemos, unas bonitas máquinas. La 3199 con sus radiadores, que se ve bien chido la beta. Se ve muy, muy buenos. Y pues la paleta de uva. Ya está muy cáscara, pero pues ahí la traen todavía, muy fallenta esa. Esa locomotora, muy fallenta porque le fallan mucho los módulos eléctricos, pero pues ahí está, ahí la traen. Y pues ahorita lo que van a hacer aquí, la maniobra que van a hacer es de que van a acoplar estas dos máquinas con la 4505, van a acoplarse aquí a la posterior de la 3199 para llevarse las tres al taller. Ahí está haciendo el proveedor el cambio de vía para retroceder y acoplarse aquí a la máquina. Vemos los radiadores, se ven muy chidos. La colita de pato, diría que él. Ahora viene la maquinita. A ver qué va acoplado. Calorcito, no, vamos a comprobar. Ahí quedó. La 4505. Esta maquinita, la 4503, me acuerdo que tienen los trucks, los radiales. Tienen los trucks rígidos, como tipo BN, como BNCFs. Así tienen los trucks la 4503. Quién sabe si ya se los quitarían, pero así la vi la última vez con trucks de adherencia. Bueno, una chulada. Ahí van ya las tres maquinitas.
iba a hacer el cambio, el proveedor, y luego ya retroceden y más o menos ahí a la altura donde está el HR, ahí está el otro cambio. Se ve muy bonita la paleta de uva. Se ve bonita andando. Ya las maquinitas, ahora sí ya directos para el taller. Las tres lobas 4505 3199 y la 2029, la paleta de uva. Vemos un bonito carro campo, ve nomás, un antiguo carro campo. Ya veo, ahí vienen los viejos. Nomás la paleta de uva, la fallenta, y eso que trae alternador nuevo, pero pues ni así deja de fallar la mugre. Bueno, pues ahí anda, ahí la traen. Se ve chido esa maquinita, quién sabe por qué no la habrán repintado cuando llegó, pero la pintura se ve muy bien así. Una ex HLCX. Se ve chida. Porque le vaya bien. Ahí se fue.